nuevo disco de Perfect Circle compuesto ya en la cabeza, habla que va a ser más atmosférico, más gótico, más oscuro que el Murder Noms, que se convirtió por lo demás en un disco de platino y fue una gran cosa para partir. Y muchos se lo endilgan a la presencia de Maynard James Keenan, el vocalista de Tool, que es el invitado estrella, el vocalista de Perfect Circle. Se supone que la banda no va a volver con un disco nuevo hasta más o menos mayo del año 2012. Así que se toman un descanso, pero no definitivamente de decir una despedida, porque Maynard James Keenan ahora se va a dedicar 100% al grupo Tool, que el 15 de mayo lanza su álbum Lateralus, y entre el 15 y el 21 del mismo mes, de mayo, van a hacer una pequeña gira por los Estados Unidos para luego, a partir del 25, empezar en Europa lo que va a ser la presentación del nuevo álbum de Tool en los principales festivales europeos. Estamos hablando del Dynamo de Holanda, el Pink Pop de Holanda, el Rock am Ring, el Rock am Park de Alemania y también algún par de festivales más importantes dentro del viejo continente. Esto es una muy buena manera de partir para Tool en el mes de junio y mostrar lo que todo el mundo está esperando. Ya tienen decidido cuál va a ser el primer single. Es una canción llamada Shism, y en estos días en Los Ángeles, Adam Jones, el guitarrista de Tool, ya está trabajando en lo que es el primer video. Él es el director y el hombre a cargo del concepto. Él ya había dirigido videos para Prison Sex, para Enema y para Song Number One, también conocida como Stinkfist. Así que Adam Jones es un poco la marca registrada y el sello visual del grupo Tool. A Perfect Circle y Tool son las noticias del rock aquí en Conexión. Bueno, por ende, si es que no estás de acuerdo con eso, tu popularidad declinó. Lo bueno del grunge fue que a principios de los 90 aparecieron con, digamos, con una pose totalmente distinta a la que venían todas esas bandas comerciales de los 80, ¿no? Dejaron a todas las bandas comerciales de los 80 con una actitud casi ridícula y con todo un maquillaje que ya no les servía y pelucas y no sé qué. La cuestión es que, ¿qué pasa con el grunge hoy? Hay bandas, no están teniendo tanto reconocimiento. Igual de las que quedaron, la mitad están en la cárcel y los demás, los otros en rehabilitación. Bueno, en fin, la cuestión es que vamos a recordar a Kurt Cobain. Lo ponemos en nuestro segmento que dice, así recordamos incluso lo que dijo y lo que decía su canción. Y aquí lo tenemos a él hablando, en un momento charlamos con él y nos habla de este disco, del disco donde se encuentra esta canción. Y bueno, en realidad es cómo sentían lo que iba a pasar. Aquí va. Momentum and excitement at the time was so great because everyone sensed that the album was going to do pretty well, you know. There was just a feeling in the air, you know. There was just like this new thing happening and no one could quite pinpoint it, but we knew that we were a part of it.